El domingo de Pentecostés del año 1828 apareció en la ciudad de Núremberg un joven abandonado al que luego llamaron Gaspar Hauser. Apenas sabía andar y solo había aprendido a decir una frase. Más tarde, cuando aprendió a hablar, contó que había estado encerrado toda su vida en un sótano oscuro, que no sabía lo que era el mundo y que ignoraba que aparte de él existieran otros seres humanos porque le llevaban la comida de noche cuando todo era oscuridad. No tenía idea de lo que era el mundo, ni sabía lo que era el árbol, la casa, la palabra. Solo al final, un hombre penetró en su calabozo. El misterio de sus orígenes no se ha aclarado hasta hoy. Esos espantosos gritos alrededor que comúnmente se llaman silencio, cada uno para sí y Dios contra todos.
escribir. Escribir. No lo olvides. Escribir. Si escribes bien, te regalaré un bonito caballo. 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 Caballo.
caballo. Repite esto. Debo llegar a ser un buen jinete como mi padre. Un buen jinete. Debo llegar a ser un buen jinete. Un buen jinete como mi padre lo fue. ¿Buen jinete? Llegar a ser un buen jinete como mi padre. Como mi padre. 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 Lo fue. Lo fue. Lo fue. No lo olvides. Olvides. No lo olvides. Aquí.
¿Qué desea usted? Caballo. Señor, le he preguntado que qué desea. Como mi padre lo fue. ¿Qué busca usted aquí? ¿Es forastero en la ciudad? ¿Conoce a alguna persona que viva aquí y esa carta es para ella? ¿Debe entregarla en propia mano? ¿Para quién es? Es para el excelentísimo señor capitán del escuadrón del sexto regimiento de Schwaben. Bueno, vamos a ver, eso está aquí mismo. Pasando el callejón de los Agustinos. El capitán vive a la vuelta. ¿Quiere que le acompañe? ¿O prefiere ir a otra parte? Dígame, señor, ¿de dónde ha venido? ¿Tal vez de Erlangen? ¿De Regensburg? Regensburg. Ah, Regensburg. Bien, entonces venga conmigo. Vamos. Este muchacho viene de Regensburg. Trae una carta para el capitán. El capitán no está. No lo esperamos hasta la noche. Pues, ¿qué hacemos? Parece agotado. ¿No podríamos dejarlo en alguna parte para que descanse? Dentro de casa no. Pero si quiere, puede quedarse en la cuadra. Caballo. Y cuando llegue el capitán, ya le avisaremos. Llévelo usted a la cuadra. Caballo. ¿Este es? Sí, lo hemos intentado todo inútilmente. No ha habido forma de dejarle. ¿Le había visto usted antes? No, no le conozco. No le he visto en mi vida. Esta es la carta. No quería soltarla. De la frontera bávara, el lugar no lo menciona. 1828. Al excelentísimo señor capitán. ¿De verdad dice excelentísimo? Excelentísimo, sí. Aquí le envío un muchacho. ¿Así que es un regalo? Aquí le envío un muchacho. ¿Lo escribo así en el acta? Le envío. Sí, por favor. Le envío un muchacho que ha expresado deseos de servir a su rey con fidelidad. Este chico me fue confiado... Me fue confiado en 1812, el 7 de octubre. Pero yo mismo, un pobre trabajador, yo mismo tengo 10 hijos. ¿10 hijos? 10 hijos. Ya me resulta bastante difícil alimentar a mi familia. Su madre pidió únicamente que le dieran estudios, pero yo nunca pude saber dónde estaba. Nunca pude saber, sí. Todavía no le he dicho que el niño me lo entregó el juzgado de la provincia. Desde 1812 no le he permitido dar un solo paso fuera de casa. Así nadie podrá saber... Un momento. Así nadie podrá saber dónde cree él que... Nadie podrá saber, sí. Por muchas preguntas que le hagan, él no puede decirles nada. Le he enseñado a leer y escribir, y cuando le preguntamos qué quiere ser algún día, contesta que quiere ser jinete. Quiere ser un buen jinete. ¿Un jinete? Quiere ser un buen jinete, sí. Oh. Quiere llegar a ser un jinete tan bueno como su padre si tuviese padre. Desgraciadamente no lo tiene. Si tuviese padre, sería un muchacho inteligente. ¿Inteligente? Un muchacho inteligente, en efecto. Usted puede enseñarle más, él sabe lo esencial. Pero, querido capitán, usted no podrá averiguar nada. No podrá...
No podrá averiguar nada, nada sobre su origen. ¿Origen? Sobre su origen. Él no sabe dónde estoy ni dónde vivo. Además, le he llevado la comida siempre por la noche y jamás ha oído mi nombre. ¿Firma? No, desgraciadamente no la hay. Esto es todo, señores. ¿Ah? ¿Ha podido escribirlo todo? Sí. ¿Qué cosa más extraña? Sí, es muy extraña. ¿Quiere que ponga en el acta que falta la firma? Sí, por favor. Bien. Y esto también va a las actas. De acuerdo. Muy extraño. Despierte. Ah, así no conseguirá nada. Déjeme a mí. Déjele a él. Como usted ve, todo esto es completamente absurdo. Y además, sospecho que está mal de la cabeza. Por fin ha despertado. ¿Tu nombre? ¿Quieres que ponga en el acta que se tiene que responder? Sí. Bien. Sí, nombre desconocido. ¿De dónde procede? Nombre. Pasaporte, su pasaporte. Llegará jinete. ¿Profesión? ¿De dónde viene? Dijo al principio que de Regensburg. Escriba. ¿De Regensburg? Sí, de Regensburg, eso ha dicho. El nivel mental de este hombre se encuentra en un estado de total abandono. Con preguntas de trámite no van a conseguir nada. ¿Nada? ¿Entonces qué pongo en el acta? Con preguntas de trámite no se consigue nada. No se consigue nada. Se niega a responder. Se niega a responder. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que se vuelva a acostar. Esto no tiene ningún sentido. A lo mejor tiene hambre. Lo intentaremos. No perdemos nada. Vamos, coma. Coma. Eso es. Lo volveremos a acostar. Lo ha escupido. Lo ha escupido. Vamos a mirarle los pies. Tiene unos zapatos muy extraños. Muy extraños, sí, señor. ¿Qué es esto? Tiene mucha sangre entre los dedos y costras. ¿Costras? Están muy blandos. En los dos pies le pasa igual. En los dos pies igual. Constitución delicada. Ajá. Vacunas. Vacunas. Se diría que procede de la alta sociedad. ¿Un niño abandonado? Ponga claramente niño abandonado. Una señal en el brazo, aquí. ¿De qué es esto? En el brazo. ¿De qué es esto? Parece de un palo. Anote. Parece de un palo. Las mismas señales que aquí abajo. No deje de anotarlo. Un libro de oraciones. Ah, un libro de oraciones. Un libro de oraciones. Título recordatorio espiritual. Título recordatorio espiritual. Sí. Se trata de una serie de oraciones para almas piadosas. ¿Y el otro? Está con letras de imprenta. Seis oraciones ascéticas y vigorosas para espíritus fuertes. Seis oraciones ascéticas y vigorosas. Un papel cuadrado con varios dobleces. ¿Un papel cuadrado? Sí, cuadrado. Una pequeña cantidad de oro en polvo y también una lámina de oro. También una... Lámina de oro. Lámina de oro. Póngalo ahí con las demás cosas. Un rosario. Rosario. Rosario con una cruz de metal. Con una cruz de metal. Con las demás cosas. ¿No le parece, capitán, que este hombre debe presentarse a las autoridades? Por supuesto. A las autoridades. Un lápiz y papel. Sí. Venga. Sí, ese mismo. ¿Sabe escribir? ¿Sabe escribir? Escriba. Gas. Pa. Gaspard Hauser.
El muchacho no es tan salvaje. No ofreció resistencia cuando lo trajimos. Tiene aspecto de ser un buen chico. De momento el asunto está arreglado hasta que las autoridades se ocupen del caso. Tenemos que entregar el acta con sus declaraciones. Hechas bajo juramento. Declaraciones bajo juramento. La verdad, no parecía que fuera un idiota o un demente. No parecía que fuera un idiota o un demente. Por lo pronto, lo mejor es dejarle en esta torre para presos y vagabundos. No da la impresión de que vaya a armar un escándalo. Eso es cierto. Sí, pero con estas cosas nunca se sabe. Tendrá que sentarse a una mesa. No es posible que esté todo el tiempo en el suelo. No puede ser. Julio, júntale los pies. Pongámosle en pie. Sujétale bien. Eso es. Así. Vamos a sentarle. Así está mejor. Vamos a estirar bien esos pies. Este no se ha sentado nunca a una mesa. La semana pasada consiguió sentarse en la torre. Tendremos que ponerle algo para que se apoye. Aparta el plato. Apóyate aquí. Suelta. El sombrero no te hace falta. Suéltalo. Bien, como quieras. Bueno, empecemos. Vamos, come. Pero antes me das el sombrero. ¿Qué fuerza tiene? Nada, que no lo suelta. Toma la cuchara. Y ahora come. Fíjate, fíjate. Así. ¿A qué esperas? No creo que sea tan torpe. Lo que le falta son modales. Abre la boca. Ábrela. ¿Te das cuenta? Quita la taza. Este sistema no da resultado. ¿Por qué no le das pan? Siempre ha comido pan. Pan. ¿Pan? Come pan. Dale un poco de agua, Julio. A lo mejor quiere agua. Fíjate, papá. Está completamente vacío. No ha dejado ni una gota. Vacío. Eso está vacío. Vacío. No tiene nada. No sale nada. Vacío. 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 No, la jarra no está vacía. Tiene cerveza. Mira, la jarra está llena. No está vacía. Esa jarra de ahí está vacía. No tiene nada. Está vacía. Vacía. Sí, vacía. Necesita tiempo para acostumbrarse.
No llores, no llores, chiquitín, no llores. ¡Ay, qué dolor! ¡Cómo me duele la tripa! Boca, dedo, brazo. No, esta es la mano. Este es el brazo. Brazo, brazo. Nariz, boca. Mira, tú también tienes orejas. Fíjate, tengo un espejo. Esta es la oreja. Ay, mi tripa. Mi tripa. Dedo. Hombro. Brazo. No, esta es la mano, este es el brazo. Mano. Este es el brazo. Mano. Brazo, 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 brazo. Brazo, brazo. Mano. Mano. Tengo la boca seca por todos los demonios del infierno. Brazo. Muy bien. Maldita sea. ¿Qué pasa? No hay nada para beber. Levántate, Gaspar. Levántate. No tienes por qué avergonzarte. Estamos solos. Solo Dios nos está mirando. No tienes que temer nada. Madre, arranca la piel. Bueno, hombre, bueno, no es para tanto. Fíjate cómo se comporta. Hace años que no se lava. La leche es blanca, la leche está buena, la leche es blanca, le gusta a la nena. Buenos días, gatita. Blanca. Aquí hay un sitio libre para ti. Otra vez. Buenos días, gatita blanca. Aquí hay. Buenos días, gatita blanca. Aquí hay un sitio libre para ti. Tú bebes aquí y yo bebo allí. Pórtate bien y yo te daré. La leche es blanca, la leche está buena. La leche es blanca, le gusta a la nena. Agnes, eso es muy difícil. Él no puede comprender lo que rima. En todo este tiempo yo solo he podido enseñarle alguna que otra palabra. Él no entiende tus versos.
Es imposible. No hay forma de que reaccione ante el golpe más simple. No reacciona ante el golpe más simple. Golpe más simple. Yo no creo que esté fingiendo, no creo que sea un estafador. No tiene la menor idea de lo que es el peligro. La menor idea. La menor idea del peligro. No ha mostrado tener ningún miedo. Ahora lo vamos a intentar con fuego. Probar con fuego. ¿Lo pongo en el acta también? Sí. No siente ningún temor ante el fuego. Es un gran honor. Es un gran honor. Miradle. Es un gran honor. Fijaos cómo mira. Es un gran honor. No reacciona. Nunca he visto una gallina. ¿Qué miedo tiene? Tómalo, Gaspar. No tengas miedo. Madre, me han quitado todo. Con las manos comer. Con las manos comer. Comer. Con las manos comer. Con las manos comer. ¿Sabe si ya se han recibido noticias? ¿Noticias de qué? Por lo visto hay quien dice que ese joven escapó de un grupo de jinetes que hacían un número en un circo inglés. Sí, yo también lo he oído. Es posible. Otros dicen que se le ha visto en palacio. ¿Cómo es eso? También hay quien afirma nada menos que el muchacho,
Es un miembro de la Casa Real de Baden. ¿Cómo de Baden? Y que le quitaron de en medio por asuntos de herencia. Eso son habladurías. La Casa Real de Baden está al margen de toda sospecha. Completamente. Si fuera verdad, hubieran podido asesinarle impunemente. Sí, sí, hubieran podido asesinarle. Pero yo no creo nada de eso. Si se fijan en sus rasgos, comprobarán que son muy groseros. Sí, tiene rasgos muy groseros. No sabe comportarse con elegancia ni con finura. Qué gracioso está. No podemos consentir que sea una carga para la ciudad. Claro. Ya nos está costando demasiado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que actuar. Tal vez se encuentre alguna solución para que contribuya de alguna forma a su mantenimiento. Sí, sí, claro. Podríamos aprovechar el interés que ha despertado en parte del público. Señores, entren y tengan cuidado con los niños, no se vayan a perder. Abran bien los ojos, señores, y asómbrense. Antes de mostrarles los cuatro misterios del mundo, les ofrecemos otros entretenimientos. Vean, este es el oso salvaje Kubilai Khan, que procedente de una zona remota del Asia Central, se reunió con nosotros en Mongolia, el país de origen de los hunos. Este oso tiene fuerza suficiente para matar a una vaca de un zarpazo. Pero al venir aquí y estar entre nosotros en tierra de paz, queridos niños, se ha convertido en un ser dócil y bueno. ¿Eh? ¡Vuestro tragafuegos de la India! ¡Vuestro faquir! ¡Una llama viviente! ¡Una montaña de fuego! Señoras y señores, este hombre ha conseguido, solo con la fuerza de su voluntad, librarse de cualquier tipo de quemaduras. Muestra tu piel, tersa como la piel de un bebé. Ninguna herida. Me tienes que enseñar el truco. Y ahora, querido público, señoras y señores, atención. Por primera vez en el mundo, juntos y ante ustedes, los cuatro misterios de la Tierra. Por favor, manténganse a distancia. Los adultos que alejen a los niños. Por favor, ahora no puedo admitir travesuras infantiles. El primer enigma ante ustedes. El pequeño rey. Es el monarca de la famosa y enigmática leyenda de la Tierra Dorada del Tun. Tiene su origen en una remota casta de gigantes, pero en el transcurso del tiempo, cada rey se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Este que ven aquí es el último. Si este fenómeno sigue produciéndose unos siglos más, querido público, al último rey del Pun no se le podrá distinguir. Un día llegará a ser como una pulga. Y ahí tenemos a nuestro pequeño rey. Ahí lo ven ustedes, como en el exilio, en el último rincón de su trono. Así como el rey se ha ido haciendo más pequeño, así también su reino se ha hecho más pequeño. Su reino tiene el mismo tamaño que el lugar que ocupa, y al ser así, como es tan pequeño, no puede abandonarlo, ni puede escalarlo, si no le ayudan los demás. Ahora, señoras y señores, el misterio siguiente. El gran misterio de la ciencia. El joven Mozart. Se le llamó así
porque era un enfermo mental, obsesionado con la música de Mozart. En su más tierna edad, se aprendió todas sus partituras. Pero ahora, solo se dedica a buscar agujeros oscuros. Porque en la escuela intentaron en vano enseñarle a leer y escribir. Desde entonces dejó de hablar. No consiguió aprender a leer ni escribir porque, como decía él, aquel papel blanco brillaba demasiado. Ahora se dedica a buscar agujeros en la tierra. Busca alcantarillas y desagües, cavernas y cuevas. Siente una atracción misteriosa. Vean ustedes mismos, damas y caballeros. Nada logra desviar su atención. ¡Ja! Lo negro le atrae como un imán. El siguiente misterio terrestre es este personaje que ustedes ven. Un ejemplar viviente de la etnología. Un indio salvaje de las tierras soleadas de Nueva España. Este salvaje es el único ejemplar que ha quedado en Europa. Último superviviente de una feria. Constantemente toca la flauta. Porque piensa que si deja de tocarla, todo el mundo en la ciudad morirá. Lleva varios trajes superpuestos. Contra los resfriados, como él dice, ya que teme el aliento del resto de los hombres. Es una persona muy buena y muy ingenua, pero no habla ni una palabra fuera de su propio dialecto. Buto bato sa langit ang taman ay wag magagalit. Hari ng kulog, hari ng ingay. Ahora el siguiente enigma, señoras y señores, y el mayor de todos, Gaspar, el huérfano. Gaspar, que ha obtenido el permiso de las autoridades, ha aceptado venir aquí, presentarse a ustedes todas las tardes, para de esta forma no ser una carga para la sociedad. Gracias, Gaspar. Gaspar Hauser fue encontrado en la plaza de esta ciudad, tal como le ven ustedes aquí. En la mano derecha, un devocionario. En la izquierda, una carta anónima. Sin nada más. Así llegó a nuestra ciudad. No sabía ni hablar ni caminar. Evidentemente, no había conocido a un ser humano hasta ese momento. Señoras y caballeros, su procedencia es un profundo misterio. ¿Se trata de un príncipe? ¿O tal vez es un descendiente de Napoleón? Ha sido y todavía es el enigma de Europa. ¡Gaspar! ¡Volved aquí! ¡No podréis escapar! ¡Gaspar! ¡Volved aquí! ¡Gaspar! ¡Indio! ¡Alto! ¡Alto he dicho! ¡Alto he dicho! ¡Gaspar! ¡Gaspar!
Aquí está el indio, en este árbol. ¡Maldito indio! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí, que vas a romper la rama! ¡Baja de una vez! ¡Baja! Busquemos a Gaspar. ¡Bájate! ¡Por última vez! ¡Baja de ahí! ¡Gaspar! 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 Se habrá metido en las colmenas. ¡Vámonos! Quiero volar como un jinete en una batalla sangrienta. ¡Qué acta tan preciosa! ¡Será un acta perfecta! Voy a escribir un acta de las que no se ven todos los días. Gaspar, ¿qué dices? ¿Qué te pasa? La siento mucho en el pecho. La música la siento muy fuerte en el pecho. De repente soy un viejo. Pero Gaspar, hace tan poco tiempo que estás en el mundo. Tienes toda la vida por delante. ¿Por qué todo me es tan difícil? ¿Por qué no se puede tocar el piano como se respira? Escúchame, hijo mío. Ya han transcurrido 2 años desde que estás a mi lado. ¿Y cuánto has aprendido en ellos? Y tienes que aprender otras cosas, muchísimas cosas más, porque antes no vivías entre los hombres. A mí los hombres me parecen lobos. No debes decir eso. Piensa en Florian. También podría ser desgraciado. Desde que perdió a toda su familia en un accidente, está ciego y no le habrás oído quejarse. Le sirve de consuelo tocar el piano, aunque de una forma distinta como se hace hoy. Un hombre muy alto, el que pudo construirlo. Me gustaría haberle conocido. No, Gaspar, no hace falta que un arquitecto sea tan alto como la torre que edifica. Para eso están los andamios. En esta torre, detrás de esa ventana, has vivido tú, ¿ya no te acuerdas? Eso no es posible. ¿Cómo? El espacio solo mide un par de pasos. No te comprendo.
Cuando yo miro a mi alrededor, esto es, cuando miro a la izquierda y a la derecha, por delante o por detrás, solo veo espacio. En cambio, cuando miro a la torre... ¿Y bien qué es lo que ocurre? Y me doy la vuelta. Y no está la torre. Significa que el espacio es más grande que la torre. No, Gaspar. Tienes que expresarte con más claridad. Sigo sin comprenderte. ¿Qué quieres decir? Sí, eso se lo tenemos que preguntar. Es importante. ¿Quiere que le sirva otra tacita de café? Sí, gracias. Está riquísimo. ¿Quiere otra tacita de café? Sí, por favor. Sean buenos, no hagan sufrir al pobrecito. Todavía tiene que hacer sus deberes. Esto no es hacerle sufrir. En fin. Habrá que insistir. Aquí dejo el café. Gracias. Gaspar, lo que más nos interesa es saber si alguna vez sentiste como una idea de Dios. Durante tu cautiverio pensaste en la existencia de un ser superior. No comprendo esa pregunta. Cuando estaba en la cárcel, no pensaba en nada. Y además no me puedo imaginar que Dios haya creado todo de la nada, como ustedes me dicen. ¿Qué le vamos a hacer? No entiende nuestras preguntas. Esas cosas. Entonces, sencillamente, debe tener fe. Debes tener fe. Investigar las cosas de la fe que no entendemos es un mal. Lo primero que tengo que hacer es aprender a leer y escribir mejor. No, Gaspar, estas cosas, las cosas de la fe son más importantes. Y quítate esa costumbre tan fea que tienes de juntar el pulgar y el índice cuando hablas. Por lo menos vamos a rezar juntos, hijo mío. Repite conmigo. Que la paz de Dios, que está por encima de toda razón humana, llene nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Repite. Repite. Mira, Gaspar, las manzanas el año pasado eran grandes y rojas, aunque antes fuesen verdes como esta que tengo en la mano. ¿Te has fijado? ¿Y cómo se consigue? Es obra del tiempo, Gaspar, y del plan de Dios. Oh, deje las manzanas tranquilas. Están fatigadas y quieren descansar. Gaspar, una manzana no se fatiga. Una manzana no tiene vida propia. Está totalmente a merced de nuestra voluntad. Mira, tiraré una manzana en el camino y se quedará inmóvil en el sitio donde caiga por mi voluntad. Pero la manzana se escondió entre la hierba. Venga, señor Fun, tenemos que demostrárselo. Voy a echar a rodar una manzana por el camino. Ven aquí, Gaspar, fíjate bien. Gaspar, pon atención. El señor Furman adelantará un pie y cuando la manzana esté rodando, la detendrá exactamente ahí porque queremos que se quede ahí. Fíjate. Esta manzana es muy lista. Saltó por encima del pie y siguió rodando por el camino. Es lista la manzana. Quisiera saber para qué sirven las mujeres. ¿Usted me lo podría decir, señora Kete? Yo creo que solo sirven para estar sentadas. Pero, Gaspar... ¿Por qué solo se les permite bordar y cocinar? Se lo puedes preguntar después al señor Daumer. Seguro que él te da una buena respuesta.
Al señor Daumer ya se lo he preguntado. Sí. El señor Daumer es un hombre muy sabio. Yo nunca llegaré a tanto. Me ha hablado de las inmensas arenas del Sáhara. Y desde entonces, no lo puedo olvidar. Señora Kete, ¿usted ha estado en el Sáhara? Yo soy una simple ama de llaves y en mi oficio no se puede viajar. Solo he estado una vez en Erlang. Y de eso al desierto hay mucha diferencia. Yo he visto en mi cabeza una historia del desierto, pero solo sé el principio. Sí. El señor Daumer ha hablado de eso conmigo. Dice que varias veces has intentado contarle una historia, pero que solo sabes el principio. Así que no debes contar la historia hasta que la sepas toda, no solo el principio. Sí, el señor Daumer da mucha importancia a tus estudios y quiere que aprendas a explicar las cosas. Hasta el fin. Hace días había sembrado mi nombre con semillas de hierba y creció bastante bien y me había causado una alegría tan grande que no puedo describirla. Ayer, cuando volví de un paseo en barca, alguien penetró en el jardín y pisoteó mi nombre. Lloré amargamente, pero pienso volver a sembrarlo. He tenido un sueño. ¿Has tenido un sueño? Cuéntamelo. ¿Qué has soñado? He soñado mucho. Estás haciendo verdaderos progresos. Al principio creías que era realidad todo lo que soñabas. Hace 2 semanas hubieses dicho que has visto a la esposa del alcalde, cuando todo el mundo sabe que ella está ahora de viaje. Es sorprendente. Es sorprendente que en todos esos años de cautiverio no soñaras nada. Esta vez he soñado con el Cáucaso.
Gaspar, no está bien eso que dices. Dices que en este mundo no hay nada más agradable que tu cama y que todo lo demás está mal. Es que no te gusta el jardín. Aquí hay cosas agradables. Aquellas flores, las verduras. O esas sabrosas frutas. Sí. Pero yo pienso que mi aparición en este mundo ha sido como una brusca caída. ¿Pero qué dices, Gaspar? Eso no es... No sé cómo explicártelo. Oye, Gaspar, el profesor ha venido expresamente hasta aquí para hacerte algunas preguntas. Verás, quiere examinar tu grado de inteligencia. Quiere saber lo que has aprendido en estos 2 años. Y si ya sabes pensar con lógica, ¿quieres contestar a lo que te pregunte? Sí. Bien. Gaspar. Imagínate que aquí hay un pueblo. En este pueblo, la gente dice la verdad. Aquí hay otro pueblo en el que la gente miente. Desde este pueblo sale un camino hacia ti. También desde este otro, tú estás aquí parado sin saber hacia dónde ir. En el cruce de los 2 caminos. Se acerca un caminante y tú quieres saber si viene del pueblo en que todos dicen la verdad o por el contrario, del que todos mienten. Para resolver este problema con lógica, solo puedes formular una pregunta. Por favor, dime la pregunta. Eso es un acertijo muy difícil para el pobrecillo. Él no lo puede saber. Sí, ya comprendo que no es tan fácil. Porque si le pregunta esto, ¿vienes del pueblo de la verdad? El que viniera del pueblo de la verdad contestaría que sí, de acuerdo con esta verdad. Pero el que viniera del pueblo de las mentiras también contestaría afirmativamente. Sin embargo, es posible resolver con una sola pregunta este difícil problema. Yo lo veo demasiado difícil, demasiado complicado. Tienes la posibilidad, Gaspar, de resolver este problema lógico con una sola pregunta. Yo no sabría qué contestar. Gaspar, si no sabes la respuesta, te la voy a decir. Fíjate bien, el que viniera del otro pueblo contestaría siempre que no, en el caso de que le preguntara si procedía del pueblo de los mentirosos. Viniera de donde viniera, piénsalo, tendría que responder siempre con una negativa y de esa forma, sirviéndote del entendimiento, podrías establecer la verdadera procedencia del caminante. Es la forma de argumentación lógica que conduce al absoluto. Sí. Pero yo sé otra pregunta. No hay otra pregunta. Según la lógica, no puede haber otra. No. Señor, yo le haría otra pregunta. A ver, dínosla. Yo le preguntaría al caminante si él es un sapo. Si viniera del pueblo de la verdad, me diría que no. Yo no soy un sapo, porque dice la verdad. Si viniera del pueblo de la mentira, diría, soy sapo, porque mentiría. Y entonces yo sabría que venía realmente del pueblo de los mentirosos. No, la pregunta no vale. No la puedo admitir. No tiene nada que ver con la lógica.
Lógica es sacar conclusiones, no describir. Lo que tú haces es interpretación, pero no es lógica. Y no se trata de hacer... ¿Por qué no? Si yo lo comprendo. Lo importante no es que usted comprenda, lo esencial es llegar a la conclusión. Als Professor der Logik und Mathematik habe ich nicht verstehen gelernt, sondern habe ich schließen gelernt. Ich kann diese Frage nicht anerkennen. Fallecido el 30 de junio, Carl Friedrich Wolf, oficial de encuadernación e hijo del antiguo vendedor ambulante y comerciante Johannes Wolf, que a los 18 años y 9 meses y 27 días murió de tuberculosis. El 6 de julio, Joseph Christian Friedrich Heslein, edad tan solo 22 días, de artritismo. Certificado de agradecimiento. En el otoño del año pasado, el Consejo Humanitario pidió a todos los hombres de buena voluntad que ayudasen a los pobres y a todos cuantos carecen de medios para facilitarles la vida, o al menos expresarles que toman parte en sus penas. Sí, señora Kete, ahora mis ojos ya no son los de antes. ¿Sería tan amable de ir a ver al sastre por lo del traje de Gaspar? ¿Le hará falta mañana? Sí, sí, iré esta misma tarde. Adelante, sigue escribiendo, Gaspar. ¿Cómo llevas tu biografía? Porque la gente ya está hablando de ello. Sabe que la estás escribiendo y el público la espera con verdadera curiosidad. No. Todavía no quiero entregarla al público. Hay muchas palabras que no comprendo bien y otras muchas cosas que tampoco comprendo. Bueno, hijo, entonces no te quiero molestar. Solo he venido a decirte que un lord inglés, Su Excelencia el Conde de Stanhope, está en la ciudad. Ha mostrado un gran interés por tu vida y tiene la intención de adoptarte como hijo. Eso significa que como hijo suyo irías con él a Inglaterra. Pero tienes que causarle buena impresión. It is a great honor for me. Ich bin sehr glücklich mit Ihnen. Bienvenido. Muchas gracias. Tengo mucho gusto en presentarle. Permítame presentarle a Gaspar, mi joven protegido Gaspar. Gaspar, esta es nuestra encantadora anfitriona. No tienes por qué temer nada. Da la mano a la señora. Y este es nuestro amable anfitrión, una persona exquisita que te abrirá las puertas de la alta sociedad. Si me permiten, les presento a Gaspar, mi joven protegido. Qué gracioso, ¿verdad? Sí,
producto de la naturaleza. Enchanté, madame. Gaspar. Gaspar, ven que te presente al señor alcalde y a su esposa. Ven, Gaspar. Encantado, Gaspar. Es para mí un placer conocerte, Gaspar. Cuéntanos cómo te sentías en tu cautiverio, en ese sótano tan lóbrego. Mejor que fuera de él. Pero aquí estás muy contento, ¿verdad, muchacho? Y todos te quieren mucho. Gaspar, ¿querías decir algo? No debe cohibirte la categoría de los presentes. Expresa con toda tu juvenil naturalidad lo que late en tu interior. Excelencia, en mi interior no late más que mi propia vida. Pero, Gaspar, en ti vive mucho más. Has hecho grandes progresos en la música y eso ya es mucho. Eso es algo que ennoblece y conmueve a todos los hombres. Quisiera expresar algo a través del piano. Si les parece, ahora me gustaría tocar un vals de Mozart. Salir a tomar el aire. Enseguida te sacamos de aquí, Gaspar. Junto a la ventana estarás bien. ¿Te sientes ya algo mejor, Gaspar? Creo que ahora debemos dejarle solo por unos instantes. No hay motivo para preocuparse. Ha sido algo sin importancia. Gaspar está un poco indispuesto, nada más. Si les parece bien, mientras tanto, les hablaré de mi viaje a Grecia. Bien. Hace poco me hallaba bajo el sol helénico. Leía a Píndaro y paseaba entre las columnas de Corinto. Qué indescriptibles aquellos amaneceres. Aquellas tonalidades de luz y aquel color inolvidable. Dejé sumergir mi alma en aquella atmósfera. Más tarde estuve en Creta. Allí cabalgué sobre mulas. Los lomos de estos animales son muy duros, ¿saben? Tuve que ponerme un rudo pantalón de campesino. Pero contemplé las fiestas de la gente sencilla del campo. Les vi bailar. Disculpen a mi protegido, por favor. ¿Pero qué haces, Gaspar? ¿Pero qué es esto, Gaspar? No comprendo nada. Discúlpeme. Esta ocupación carece de toda elegancia espiritual.
Es evidente que mi impresión no fue acertada. No tuve el tiempo necesario para llegar a formarme una idea exacta. Gaspar. Gaspar. Pero, Gaspar, hijo, ¿por qué sales corriendo de la iglesia? Todo me parece un griterío. Un griterío que no comprendo. Cuando la gente termina de gritar, entonces se pone a gritar el pastor. Escucha, Gaspar, tenemos que volver dentro. Parece que el muchacho tiene un cólico. Le habrán sentado mal las nueces que le mandó el médico. Vete. Diga. Venga un momento. Son huellas de una mano ensangrentada. Ay, Dios mío. Esta mañana le vi desaparecer y la puerta no estaba rota. Oh, aquí hay más sangre. Y aquí también. ¡Gaspar! Esta puerta está abierta. Él solo no ha podido hacerlo. Gaspar. Se lo ha bebido todo. Ay, ¡qué barbaridad! Ha roto el cacharro. Lo estaba mordiendo. Ah, doctor. Así que este es el enfermo. Buenos días. Buenos días. ¿Le ha puesto usted la venda? Con tantas prisas no lo pude hacer mejor. Aparte de las heridas en la cabeza, ¿el paciente ha sufrido algún otro daño? Solamente la cabeza. Doctor, ¿podría hacerle algunas preguntas importantes? Ahora no.
Hoy ya no podemos sacarle nada más. Pero habla de forma menos confusa que hace una semana. De todas formas, no creo que averigüemos nada más respecto al atentado y al origen de Gaspar Hauser. Les estoy muy agradecido, caballeros. Todavía hay algo más. Algo importante que no tiene nada que ver con el atentado. Y aún lo veo claramente ante mis ojos. Adelante, hijo. Habla. En sueños he visto el mar, he visto una montaña y muchos hombres que subían la montaña como si fuera una procesión. Había mucha niebla, no podía ver con claridad y arriba estaba la muerte. Da war der Tod. Thank you.
Gaspar, ¿qué te ha pasado? Señora Kete, está herido. ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Dónde? El hombre dijo que me fijase en el jardinero. Luego me dio con la bolsa y después me hirió con el cuchillo. Gaspar, te llevaré a casa. Te curaremos. Vamos a ver la bolsa. Hay un papel. Gaspar Hauser podrá decir exactamente quién soy y de dónde vengo. Ahorrad esfuerzos a Hauser. Yo mismo diré de dónde procedo. También diré mi nombre. El Señor tenga piedad de mí, porque soy débil. Cúrame, Señor, porque mi cuerpo está enfermo. Señor, ¿por qué caminas tan lejos y te escondes en tiempo de angustia? No estés lejos de mí, porque el temor se acerca. Estoy cansado de tanto sufrimiento. He pasado la noche bañado en sudor. Y las lágrimas humedecen mi lecho. Mi cuerpo está sumergido en el dolor, pues ha sido muy grande el temor que he pasado. Aléjense de mí todos los que hacen el mal, porque el Señor ha escuchado mi llanto. Gaspar, hijo mío, si hay alguna cosa que te angustia, dilo ahora, por favor. Sí. Aún hay una historia. La de la caravana. Y el desierto. Pero solo sé el principio. No te preocupes, eso ahora no importa. Cuéntanos la historia, aunque solo sea el comienzo. Veo una gran caravana. Veo cómo viaja por el desierto. Esa gran caravana está conducida por un bereber muy viejo. Y ese anciano nómada está ciego.
caravana se detiene. Temen haberse perdido, porque ven ante sí la sierra. Consultan la brújula y no saben qué hacer. Entonces, el guía, que está ciego, toma un puñado de arena y lo prueba como si fuese comida. Y después dice: estáis equivocados. Ahí delante no hay montañas. Todo es fruto de vuestra imaginación. Seguiremos adelante, hacia el norte. Entonces, siguen sin protestar y llegan a la ciudad, que está en el norte. Y ahí sucede la historia. Pero la historia propiamente dicha, la de esa ciudad, no la sé. Gracias por haberme escuchado, señores. Estoy cansado. Miren ustedes, ahí lo tenemos. El hígado, sobre todo la parte izquierda, se extiende excepcionalmente hasta la parte inferior de la pleura. Y en realidad es un descubrimiento excepcional. No habría que anotarlo. Por favor, escriba. El lado izquierdo del hígado es grande en exceso. Grande en exceso. Grande en exceso. Y se extiende por debajo de la estructura del diafragma. Por señor forense. De la estructura del diafragma. Vean ustedes el cerebro. Ciertamente es especial. Desde luego, hay un superdesarrollo del cerebelo. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, también existe otra deformación cerebral. La fracción de la izquierda es más pequeña. Esto quizá explique muchas cosas. También deberíamos apuntar ese dato. ¿Qué debo escribir? Escriba, por favor. Anormalidad del cerebelo. Del cerebelo. En el sentido de un superdesarrollo. De un superdesarrollo. Deformación de la fracción izquierda del cerebro. Fracción izquierda del cerebro. Que no cubre del todo el cerebelo. Que no cubre del todo el cerebelo. ¡Cochero! Hoy es un día que se recordará siempre. Toma mi sombrero y adelántate con él a mi casa. Yo quiero ir a pie. Un acta perfecta. En el acta quedará bien claro que han encontrado una deformación en Hauser. Por fin tenemos una explicación para ese hombre tan extraño. Una explicación que nadie había pensado encontrar.